¿Qué pasa, bestias? ¿Cómo estáis? Bueno, hacía tiempo que no subía un vídeo de teoría sobre el fitness. Vale, ya va tocando. Os voy a explicar los procesos que se tendrían que hacer en el fitness, ¿vale? Cogiendo un entrenador para que os veáis bien. El fitness se trata de verte con la menos grasa posible, lo más musculado que puedas. Y esto, ¿qué quiere decir? No es una pregunta genérica, porque dependerá de cada persona. O sea, hay gente que es como tú te veas bien. Hay gente que, por ejemplo, con un 12% de grasa ya se ve bien, y hay gente que no, para verse bien necesita un 10% de grasa. Esto tiene un límite genético, pero hasta que no llegues a este límite genético, tú te tienes que ver bien con el tanto por ciento de grasa que a ti te sienta bien, o sea, te veas bien. Y después hacer un volumen, ¿vale? Y un volumen, hay gente, igual que la definición, que se ve bien con 5 kilos más de su altura, y hay gente que se ve bien con, necesita 10 kilos más. O sea, los procesos que vamos a hacer es, cuando te apuntas al gimnasio y coges un entrenador, normalmente, ¿vale? Normalmente, a no ser que seas un ectomorfo, vas a tener un poquito de grasa, ¿vale? Poco masa muscular y grasa, ¿vale? Lo primero que vas a hacer es hacer una definición, ¿vale? Con un poco de déficit calórico para quitar toda esa grasa. Y así te verás bien. Tú te quitas toda la grasa hasta que estés en un porcentaje de grasa corporal. Esto es muy fácil, no tienes que medírtelo ni nada. Es lo que tú veas en el espejo que te guste, ¿vale? Es lo que tú veas en el espejo que te guste. Tú te levantas por la mañana, empiezas tu definición con alimentos que te gusten, que no te cambien mucho la vida, que lo puedas hacer, ¿vale? Te levantas por la mañana, hostia, me estoy viendo bien, me estoy viendo bien. Y cuando te ves que hayas limpiado todo de grasa, ¿vale? Igual supongo que estarás en un peso bastante bajo, ¿vale? Porque si lo has hecho bien, lo normal es que bajes de peso, te quedes definido, pero con un peso bajito. Después podrías empezar a hacer un volumen, y un volumen limpio. Claro, si tú empiezas el volumen y ya no estás limpio de grasa, ¿vale? Con el volumen vas a coger, ni que lo hagas muy bien y muy con alimentos muy sanos, o bueno, con alimentos con pocas grasas saturadas, ni que lo hagas perfecto, el superávit, vas a coger un poco de grasa y líquido, ¿vale? Esto es que seguro. Si tú ya empiezas el volumen teniendo grasa que no te ves del todo bien, la vas a liar, porque te vas a ver en el espejo y no te vas a gustar. Y la clave para que tú continúes en el proceso es que en cada una de las etapas del fitness te veas bien y estés contento. Así vas a continuar motivado. Motivado, no me gusta mucho esta palabra, pero bueno, vas a continuar siendo disciplinado, ¿vale? Y vas a estar feliz, que es muy importante. Tú vas a hacer tu definición, unas 10, 12 semanas, limpias del todo. ¿Cómo estamos? Bueno, sí, me veo bien, estoy muy definido. ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos a hacer un volumen limpio. Y empiezas el volumen. Esto es una etapa más larga, depende más de cada persona, ¿vale? Porque cada kilo de masa muscular que se consigue de forma natural es mucho más difícil que definir, esta es la verdad, ¿vale? Y vas a hacer un volumen, pero sin tiempo lo haces. Tú lo haces poco a poco. Poco a poco. Esto no te tienes que marcar tiempo. En la definición tampoco. Pero bueno, estar mucho tiempo en déficit calórico no es bueno. Por lo tanto, la definición sí que tendrías que marcar de 10, 12 semanas o todo, porque no es bueno para el cuerpo estar mucho tiempo en déficit calórico. Empiezas el volumen. El volumen no tiene tiempo. Tienes que ir subiendo. Y como has subido limpio, ¿vale? Tienes que subir limpio. Por eso es importante un entrenador que te diga lo que tienes que hacer. Cuando llegues al peso que a ti te gusta, hostia, me siento bien. Pues coges, cuando veas este peso, coges 3 kilos más, si puedes, o un par de kilos más. Y haces una dieta de mantenimiento para que esos kilos que has cogido se queden, ¿vale? No se pierdan a la primera de cambio. Haces una dieta de mantenimiento, 2 meses, lo que tú necesites, ¿vale? Lo que te diga el entrenador. Y después, si has quedado un poquito, habrás quedado un poquito más con grasa que en la primera definición, pero estarás limpio. O sea, haces una pequeña definición, ¿vale? Para acabar de limpiar, y te verás como tú quieres. O sea, estarás definido como la primera vez, pero con unos kilos más de masa muscular. ¿Cuál es el secreto de este deporte y por qué engancha tanto a la gente? Porque tú dices, no, mira, yo con 78 kilos y definido, ya me conformo, me veo de puta madre. Vas haciendo, lo consigues, y cuando llegas a la meta, dices, hostia,
Está bien, 68 kilos, estoy definido y todo, pero un poquito más, ¿sabes? Y dices, esta definición, un 10%, está bien, pero hostia, podría llegar al 8 y siempre estás compitiendo contra ti mismo. Esto es bueno, a mí me gusta, ¿vale? Porque te da como algo de luchar siempre. Pero es importante que no se convierta en una obsesión. O sea, es importante que cada proceso que hagáis lo disfrutéis. Es importante que cada proceso os apasione. Hostia, ahora estoy en definición. Venga, vas viendo cómo se va quitando la grasa y todo. Después estás en volumen. Buah, te sientes fuerte, puedes cargar con más peso, vas subiendo, ¿vale? Es importante que en todas estas etapas te lo pases bien y seas feliz. Así no lo dejarás. ¿Vale? Venga, bestias, un abrazo.